Pero lo primero que irá siendo destruido son las cuevas de ladrones. Las cuevas de ladrones es todas esas cuevas que vulgarmente llaman iglesias, templos, capillas, catedrales. Puede ser de la secta que se fuere, porque es donde está la ponzoña del veneno aterrador, que hiere nuestros pobrecitos espíritus, que nos deshuellan y nos derrumban a las lumbreras del limbo si seguimos enseñanzas falsas. Asimismo, las cuevas de forajidos, cuateros, zampones, todo eso que llaman palacios presidenciales, gobernaciones, cuarteles, alcaldías, inspecciones, todo lo más moderno y donde haya más injusticia, todo eso irá siendo lo primero que irá cayendo en una forma o en otra, por las santísimas aporcaditas. Todo eso que llaman conventos, seminarios, escuelas, colegios, y así hospitales, cárceles y así sucesivamente, todo eso es lo que irá siendo primeramente exterminado. Irá quedando para lo último por ahí las santísimas habitaciones de las santísimas criaturas mansas. Donde haya santísima caridad, donde haya santísima piedad, donde haya santísimo amorcito para con su semejante, que sumemos santísimo hermano. Estuve en algunos de los eventos que ya hizo. Era una mujer inmensa, tenía una estatura atípica para la mujer colombiana. Y siempre con una mirada de ojos pequeños como de sabio tímido. Yo no recuerdo tan militante, o sea, era progresista, era demócrata, digamos. En Estados Unidos sería una demócrata liberal, ¿no? Era una mujer polifónica, digamos. Era como una madre de todos nosotros. Gabriela Samper para mí siempre ha sido la pionera, la gran pionera del gran documental colombiano. Y le echaron la culpa de que le estaba dando mapas a la guerrilla. Eso de la marihuana y todo es fantasía y invento. Se gradúa del gimnasio femenino en la primera promoción, ni más ni menos, y salta de ahí al arte, al teatro. Si no estoy mal, estuvo en el Búho, en el teatro El Búho. Yo la conocí porque ella era particularmente muy amiga de Santiago García, mi compañero de ese entonces. Porque eran muy amigos, se hacían chistes pesados incluso. El Búho lo crearon mi padre y Santiago, y sé que ahí estaba Gabriela, sí. Eso fue en el año, creo que en el año 56, yo estaba niño todavía, cuando hicieron el primer teatro El Búho, que quedaba en la Jiménez, abajo de la Caracas, muy chiquitito. Después se trasladaron a donde fue el TPB. Digamos que el TPB heredó las instalaciones del Búho, en el Teatro Odeón. Yo estaba todavía en el colegio y tenía un grupo de teatro, el Teatro Experimental Independiente. Para el Festival de Teatro de esas épocas habíamos montado una adaptación de Los Hijos Terribles de Jean Cocteau, y ahí en ese festival conocí a Gabriela. Gabriela estaba en ese entonces de directora del Teatro del Parque Nacional, que ese teatro se había construido para marionetas. Y Gabriela desmontó el puente de las marionetas y dijo, esto se va a hacer también obras vivas, con actores y marionetas también, vamos a hacer las dos cosas. ¿Qué puedo decir yo? Ella fue la madrina, la que nos consiguió todo, la escenografía. Yo creo que hasta nos pagaron, si mal no recuerdo, porque había algún presupuesto ahí. Nos pagaron por hacer la obra. Y hacíamos esos matinés los sábados y domingos. Y ella siempre estaba en el teatro en todas las funciones. No era como un puesto burocrático, sino que le interesaba la reacción del público. Nos daba observaciones. No había directoras de teatro.
En esa época, ninguna. O sea, ella, que dirigía teatro infantil, y Dina Moscovici, que dirigió en El Búho, pero era una cosa excepcional. Yo la admiraba. A Dina, sobre todo, la admiraba como un fenómeno, ¿no? O sea, directora de teatro, eso me parecía como algo inalcanzable, totalmente. Por ser, es decir, hay unas cosas que no se daban por ser mujeres, y otras influye la clase social, por supuesto. Hicimos amencitos, hicimos amencitos, hicimos amencitos. Gabriela no tenía dinero en esa época. Yo me acuerdo que se levantaba y decía, ¿qué vendo hoy? Vendo este anillo, vendo este cuadro. O sea, era lo que llamaban antes ricos, nuevos pobres ricos, ¿no? Que venían. Pasábamos por la calle y decía, este edificio fue mío, esto fue de mi familia, esto, pero sin ninguna pretensión. La clase media alta, alta bogotana de ella no es el lugar común que imaginarían las telenovelas paródicas, las telenovelas satíricas. No es esa clase alta de gente que se dice baby y se habla medio en inglés y es más bien ignorante y más bien arbitraria e indolente. Esta es una clase con suerte que, sin embargo, tiene una clara vocación social, una clara vocación a la cultura y al arte, y Gabriela Samper sí que la encarna. Era una mujer demócrata, que le encantaba el teatro, le encantaba la cultura, que rechazó su familia burguesa. Por eso, ella era más bien abierta a gente como nosotros. Tenía su compostura elegante, una mujer elegante, una aristócrata rola. Pero era mujer rara porque su aspecto, mejor dicho, era bastante libertaria, bastante, pero su aspecto no lo era. Era como muy conservadora en sus vestidos, en su manera de hablar. Cuando mi señora madre me echaba, porque mi mamá era un tigre, la casa de refugio era donde Gabriela. Allí había mucha gente joven. La casa de Gabriela era un sitio espectacular, digamos, además ambientado, decorado, con mucho gusto, muy finamente. Y ahí se cocinaba, como yo les decía, era una especie de caja de Pandora. Uno encontraba ahí de todo. Además, el círculo de la intelectualidad y de los artistas era reducido. Todo se podía ver una noche en la cafetería El Cisne. El Cisne era una venta de pasta italiana muy sofisticada. Ahí empezó toda esa bohemia sesentera. Gonzalo Arango, los nadaístas, ahí aprendieron a tomar vino. Yo creo que ella yo recuerdo haberla visto también a ella en el café en el automático. Y al café automático iban las mujeres, realmente iba Cecilia Porras, iba la Ibáñez, la que fue locutora de la Radio Nacional, Cecilia Ibáñez, Marta Traba. Gabriela, yo creo que Gabriela pertenecía a ese mundo. Para una mujer libertaria era muy difícil. Yo, como venía del nadaísmo, se nos chiflaban, nos levantaban a chiflidos. Era una cosa muy básica, ¿no? Del machismo todavía. Pues todavía sigue, pero se ha transformado un poco. Sí sé que algunas familias, por ejemplo, mi mamá tenía algunas reservas con Gabriela porque pues era obvio que Gabriela era, digamos, lo que en esa época, que ahora no se dice, en esa época decía una mala compañía, ¿no? Pero al mismo tiempo era una señora tan distinguida que no era, que era, había un poco una incertidumbre en eso, ¿no? Era una mujer de mucho carácter, por ejemplo.
Eso sí lo recuerdo, de una personalidad fuerte, fuerte, pero una mujer muy agradable, muy bella además, y de una elegancia, ¿no? Extraordinaria, que todo lo decía con una certeza, con una convicción y una paz, ¿eh? No era una persona alebrestada ni explosiva, ¿no? Era muy serena. El recuerdo que yo tengo. No había mucha gente haciendo cine a secas. No es que no hubiera mujeres, es más, habían dos mujeres que eran Gabriela y Marta. Cuando yo regresé a Colombia en el año 60, yo quería saber quién había hecho algo de documental. Y empecé a averiguar y encontré a Gabriela. Ella vivía cerquita a mi casa, tenía un estudio ahí en Chapinero. Cuando hice Los Chircales, ella se interesó mucho por nuestro documental. Era una mujer muy sensible y muy emprendedora. Había estado casada y tenía tres hijos. Tenía Patricia, Maddy y un joven del primer matrimonio. Y conocí a Ray Whitling, el compañero de ella, que fue un gran fotógrafo, Whitling. Y hacían un trabajo juntos que era de gran calidad. Pero nunca fue un cine político ni comprometido. Cuando fuimos a Venezuela a un festival de cine político, ya político, en Mérida, ella vino con su páramo y casi la echan, porque estaba producido por la ESO. Fue violento, porque la gente dijo, pero ¿cómo nos meten en una película así? Porque era gente muy militante, muy de izquierda. Ahí sí es gente de izquierda. Intercol. A nombre de la organización ESO en Colombia, presenta otro episodio de la serie Tempus. El páramo de Cumanday. Cuando se está haciendo una obra que lo que está intentando es reflejar pensamientos, reflexiones o realidades cercanas a uno, poner el mote de costumbrista generalmente, a mi modo de ver, es un poco peyorativo. No pueden ser costumbristas, estaba buscando otra cosa, acercamientos artísticos a manifestaciones culturales populares. Lo que pasa es que el concepto de costumbrista es una categoría que empezó a darse acá a raíz, por ejemplo, de la cuentística de Tomás Carrasquilla, que era una cuentística realista, hiperrealista, reproducía muy bien los diálogos. Es el género del pueblo o de la familia donde hay un cura, hay un notario, hay un peluquero y todo se circunscribe a ciertas ocurrencias vernáculas de esos personajes. En ese sentido, el cine de Gabriela es el menos costumbrista posible porque sus personajes no son típicos, no son folclóricos, son personajes muy solitarios, muy excluidos, ¿no? Porque ese es el costado maldito por donde principiará a conocerse las desfiguraciones en lo adelante, unos en una forma y otros en otra, y ese costado será postemado
aflemado, acancerado, engüerado, paralizado, según los hechos, y la santísima cosechita que vulgarmente llaman conciencia de cada criatura. Yo recuerdo haberme encontrado los santísimos en la carretera hacia Melgar. Los vi en la carretera, nos bajamos, tal vez tomamos fotos. Yo hacía mucha foto en esa época y seguimos. Y cuando yo le muestro a Gabriela, eso más o menos son los recuerdos que yo tengo, cuando yo le muestro eso a Gabriela, Gabriela dice, no, pero qué maravilla, porque es que visualmente eran extraordinarios. Ahí yo tengo que decir que, digamos, la idea de hacer la película sí fue de Gabriela. Yo era un poco más tímida, creo. Yo estoy seguro que lo que me atrajo de los Santísimos Hermanos era justamente que no se trataba de un documental pintoresco, no era un documental que tuviera sensacionalismo, era un documental muy recatado, muy humilde, hecho sobre una comunidad que había decidido no hablar más o que hablaba muy poquito. Entonces, eso era lo que para la estética dominante en ese momento de vanguardismo político, eso era lo que hacía atractiva esa película. Por lo menos Pereira de Queiroz, que es una, digamos, es quien conceptualiza los grupos mesiánicos en Brasil, que había muchos, considera que es el resultado de una cierta violencia. Aquí debía ser de la violencia que nosotros llamamos la violencia, que fue lo que se desató, o uno de los puntos fue el Bogotazo, pero que eso venía un poco previamente. Se dedicó a hacer un cine contestatario de un nivel y de una estética que solo le iba a interesar a unos círculos intelectuales y políticos muy minoritarios. Fue a finales de los 70 que vinimos a sentir, o yo personalmente, y yo creo que muchos vinimos a sentir una persecución política. En la Universidad del Valle allanaron la casa de Julio Orlando Melo, de Germán Colmenares, o sea, de profesores, y nosotros vivíamos relativamente cerca. Ese era un momento muy importante política y estéticamente en el mundo. Y Colombia no podía estar ausente de eso, por fortuna, y creo que la Universidad Nacional tampoco. Y creo que quienes nos suponíamos de la vanguardia intelectual o política de la Universidad Nacional, mucho menos. En los tiempos del Frente Nacional, que si bien conjuraron el horror de la violencia bipartidista y sirvieron a cierta paz entre los conservadores y los liberales, que sin duda detuvieron el desangre, pues fue un pacto que se hizo cuando ya el país era mucho más grande que el bipartidismo, y ese bloque pues se dedicó a hacer lo que ha sido tan común en Colombia, y fue a graduar de enemigo y de peligro a todo aquel que no quisiera pertenecer a ese mundo bipolar, binario. En esa época, digamos, la persecución de los comunistas se veía como una cosa gubernamental, o sea, con la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno era el comunismo, y entonces eso fue aprovechado por el gobierno para todo lo que considerara incómodo, era absolutamente asociado con el comunismo, que después eso se volvió como una política contrainsurgente, y entonces y se volvió cultura. Eso es lo terrible, se volvió. Ya no es una cosa que la sociedad la mire como que viene del Estado, del establecimiento, sino que ya está introyectada en la gente. Es tan cierto eso de que aquí es fácil ser graduado de izquierda, y si además uno se reconoce izquierda, es fácil ser graduado de comunista, y si además uno no escupe sobre el comunismo, es fácil ser graduado de peligro, de enemigo. En la época de Gabriela los metían presos,
o era como el estatuto de seguridad, que la gente duraba 180 días en la cárcel. Entonces, pues yo soy una persona de izquierda y lo he vivido en carne propia. Ahora es, ya no se llama subversivo, sino terrorista, ¿no? Cualquiera incómodo es susceptible de ser llamado terrorista. Era una época en la que caían muchos cineastas presos. A Elda la cogieron presa más o menos por la misma época en que estuvieron presos Carlos Álvarez y Julia Álvarez, que ellos sí eran militantes políticos. De Gabriela no me consta que haya sido militante político, política de ningún tipo de organización izquierdista. Y luego Gabriela quiere hacer una película sobre un viejito, medio indígena él, que hacía las minas de sal, no, el hombre de la sal. Y le pidió a mi marido que hiciera la fotografía, eso fue en Nemocón. Y yo me iba con ellos a acompañarlos, don Marcos Olaya se llamaba el viejito. Y se hizo el documental, tuvo la importantísima idea que la llevó a la cárcel, ni la marihuana, el que cuenta, eso todo es falso. Carlos sí estaba con los helenos y ella quiso que él editara el documental. Ella estaba trabajando en el Agustín Codazzi y le echaron la culpa de que le estaba dando mapas a la guerrilla. Si se metió con Carlitos Álvarez, debía saber que Carlos, o Carlos ha oído decirle, mire, doña Gabriela, yo estoy vinculado con los helenos. Pero como ella estaba en el Codazzi y manejaba mapas, le echaron el muerto de que ella le daba mapas a la guerrilla. Ella viene a estar presa, creo yo, en el gobierno de Pastrana, y decían que ella era la presa privada de Pastrana, en el sentido que tenía que era un poco consentida, porque finalmente Gabriela era hija de que creó el Banco de la República. O sea, era un personaje de la burguesía. Me acuerdo que ella, que yo la admiraba mucho. O sea, yo estaba mucho más jovencita y la veía a ella como una mujer admirable, como eso que uno dice, yo quisiera ser como ella, ¿no? Una cosa así. Y por eso me conmovió tanto cuando la metieron presa. A todo el mundo lo conmovió. Fue una cosa sorprendente, porque hay personas que a uno le duele que las metan presas, pero que uno entiende por qué las meten presas. De alguna manera, no, lo de ella era inexplicable, absurdo totalmente. Yo estoy absolutamente segura de que era inocente, absolutamente segura. La detienen, ella sufría epilepsia, me acuerdo, y tenía que tomar medicamentos, y la tienen allá como desaparecida, la trasladan a la cárcel de mujeres, que la visité muchas veces allá, y como tiene un espíritu tan combativo, ya estaba montando obras de teatro, ya estaba, ella me decía que es como un internado. Al regresar a Colombia después, ya con 25 años, que conocí la historia de Gabriela. Antes de eso había oído hablar porque ella había sido amiga de mis padres y oí mencionar el caso de ella, de que estaba presa, de en fin, mi madre era militante también de la red urbana del EPL. En algún momento la capturaron en una casa donde había pues mucha propaganda y medicamentos y munición y eso. Ella llevaba como 2 años en la clandestinidad en esa casa y pues la capturaron y le hicieron un consejo de guerra y estuvo presa casi 2 años. Estaba en un sitio donde siempre había luz, no apagaban la luz en la noche. Llegó un momento en que ya no sabía si era de día o de noche. Esas cosas, digamos, se pueden considerar, si no torturas, por lo menos muy malos tratos. Muy malos tratos, la pasó muy mal, sí. Recuerdo perfectamente que ella atribuía a la cárcel su cáncer. Realmente eso la marcó. Yo no diría que la amargó, porque Gabriela no podía ser amargada, pero era muy consciente de la relación de ese sufrimiento y de esa
de esa situación con el cáncer que tuvo? Se va a Estados Unidos con Whitley, la quita la empresa. Y un día me llama y me dice: Marta, regreso es cuando hace el hombre la sal. Porque Whitley se le fue con la secretaria y le estaba quitando todo el capital. Le tocó con otra hija, Patricia, porque les había robado las visas o los pasaportes, encerrarse en un hotel y volarse del señor Whitley. Y llegó a Bogotá a un pequeño estudio junto a mi casa. Es cuando dice... ¿cómo le digo? Se dejó comer por la pena moral. Lo que siento aún de esa noche es una tranquilidad y una cierta paz que no esperaba. Yo estaba un poco ansiosa porque todo el mundo sabía que se iba a morir. Entonces, entonces no es una situación agradable y no sabía uno muy bien qué decir o cómo decir. Pero me parece que todo fluyó, que todo fue muy, muy grato, que teníamos un cariño, yo siento, la una por la otra, y que eso era lo importante, saber que habíamos compartido momentos juntas. Yo creo que ese era un poco el sello de la despedida. Creo que fue una mujer muy de su época, respondió al espíritu de ese tiempo, que era un espíritu muy contestatario, muy rebelde. Yo creería que es la parábola de alguien que vino a dejar testimonio de esta violencia, de este miedo profundo que nos paraliza y nos hace tan difíciles tan difícil sobreponernos a la violencia. Ese testimonio de ese país, de esa lucha, de esa figura, me parece que tiene un gran cierre con ese libro de relatos, con la Guandoca. Pero también está el testimonio de cómo aquí la solución siempre ha sido desechar la diferencia, desechar la crítica, estigmatizar, incluso detener, encerrar a quienes sean críticos, a quienes osen elevar la voz y a quienes tengan el coraje de pronunciar la expresión justicia social. Porque si amamos el mundo únicamente, que el mundo no es nuestro santísimo broncecito que vulgarmente llaman santísima tierrita. El mundo son los vicios, son los odios, son las venganzas, son las políticas, es el orgullo, es la vanidad, la fantasía, la usura,